Bueno, por aquí vengo a decirle que tengo mi planta de orquídea. Mire que tenía una más dichosita ahí. Tengo mi planta orquídea enferma, ya que se le echó, parece, mucha agua. Entonces, vamos a cortarle las ramitas secas esta que tiene aquí. Como ven, ya tenía una rama que venía echando muchas orquídeas, pero se puso muy malita. Pero si ustedes ven, ya ella trae unas raíces nuevas ahí. Entonces, vamos a tratar de cortar. Vamos a cortar esto, esta hojita mala. Pero recuerden que la tijera tiene que estar esterilizada. Vamos a cortar. Esas personas que les gustan las orquídeas, les vamos a enseñar cómo yo cuido las orquídeas. Miren, vamos a sacar de aquí y le vamos a limpiar. Vamos a limpiarla bien limpia, ven, vamos. Entonces, como ustedes ven, estas son las raíces de ella, miren. Ahí se le secaron las raíces. Entonces, por aquí tiene una raíz que las tiene verdes, miren. Entonces, vamos a tratar de salvar la orquídea. Vamos a cortarle la raíz seca. Esta raíz seca. Esta también. Esta. Wow. Esta que está verdecita, seca. Y entonces la vamos a revisar porque si tiene moho, se le puede podrir. Entonces, ya como ven, ya le corté la raíz ahí. Y le voy a dejar estas que tiene. Y la vamos a bajar para abajo para que ella viva, siga viva y no se muera. Entonces vamos a ponerle las raícecitas. Vamos a ver, vamos a ver. Aguánteme ahí. No, ya. Entonces, por aquí le tengo un mu que es de coco. Un ayudante aquí. Mire. Como ven, ahí le tengo unos cauticos. Entonces ahora vamos a salvar la orquídea. Entonces vamos a ponerle, para salvarla le vamos a poner canela. Miren, le vamos a poner el cinamón. Porque la canela, ¿qué pasa? Que no deja que la coja ningún moho, ninguna bacteria, ni nada. Cuando usted le corta las raíces, pues le ponemos canela en el tronquito. Vamos a poner la canela en el tronquito y usted va a ver qué bella se le ponen sus orquídeas. Ahí, vamos a. Como ven, ya le eché la canelita. Entonces, le vamos a poner los tronquitos para que ella se pegue y siga de linda y viva. Estaba bella y preciosa, pero parece que mi hija le echó mucha agüita y se secó. Miren qué color amarillo lindo tiene. Entonces, recuerde que la orquídea no lleva mucha agua y si le ponen un mu donde ella tenga tanta agua, no vive. Entonces, por aquí le puse dos cautos y la puse a ella aquí. Estaba preciosa, créeme que sí, pero ya mira las hojitas como estaban, mira, se estaban pudriendo. Entonces este era el tronquito último de abajo ya, pero este tronquito lo podemos poner por aquí para que le sirva a ella de vida también. Entonces ahora la vamos a poner un poquito de agua y ya está ready la orquídea y está de lo más bien. Así que para los amantes de la orquídea que se le echen a perder, la deja ahí, le corta la raíz podrida. Le deja las raicecitas que tienen normal así fuera de ella y ellas van pegándose poquito a poco al mo y a las cositas que usted le ponga. A esta le puse cascarones de coquito, de coco y mo de coco también. Y abajo le tengo piedrecitas y cositas para que se le vaya el agua. Entonces espero que le guste mi video, a todas esas personas que le gustan los videos de Ana, la pinareña, que Dios me los bendiga. Y hasta el próximo video. Si les gustan los videos de Ana, suscríbanse en el canal de Ana. Y bueno, ya van a seguir viendo los videos. Y recuerden que ustedes son los que me apoyan, los que me ayudan. Y recuerden que cuando me dan un me gusta, pues ustedes me están apoyando. Así que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video, mi gente bella. Esperen el nuevo video que se va a tratar de un plato de Ana. ¿Ok? Que va a preparar. Bye.